Gentified actress Julissa Calderón sat down with our very own Claudia Vergara to talk all things gentified, the similarities between herself and her character, and of course, why she values her Dominican identity in the entertainment industry. Check it out. Uf, bueno, las dos son dominicanas. Somos dominicanas. Yo nací en Nueva York como ella, pero ¿sabes qué? Que somos diferentes. En cosas que a mí quizá no me importa, le importa demasiado a ella. Ella es tan dura y yo no soy así. Yo soy alguien como que si me hace algo tú y yo te quiero mucho, ya. Perdonas. Ay, sí, lo dejo. Ay, ya, I love you. Who cares, girl? Pero Jessica no es así. No deja que nada se le pase. Es súper dura. Pero hago todo lo que hago para que la muchachita de ahora y la muchachita que vengan, que son latinas, que se ven así como yo, morenita, con el pelo así, rizo, pueden ver a alguien que es como ella. Es muy de representar de la forma correcta tu cultura, y yo sé que estuviste en un podcast de Deborah. ¿Cómo fue para ti estar en ese podcast diciendo lo importante que es para ti representar la cultura afro-latina? Súper importante, porque ¿cuántas muchachas que tú conoces están haciendo esto? Están hablando de ser afro-latina. La comunidad latina, tenemos tiempo que no vemos a los afrolatinos y no hablamos de ellos como que si nosotros no existimos. Y estamos aquí, siempre estábamos aquí y vamos a seguir estando aquí. Yo vi uno de tus videos, again, porque I've watched them all, que tú decías, yo conozco tanta gente que le pasa esto, más porque los latinos tenemos demasiados estereotipos, entonces es como que maybe you're going to a casting y de repente vas y es como que no, she's not Latina enough, but then wait, she's not American enough either, entonces como que como así. ¿A dónde voy? En limbo, estoy en limbo. Y en Hollywood es diferente, no están como que, no saben cómo somos nosotros. Sí. Y yo pienso que por eso estoy yo aquí, para enseñarle. Para enseñarnos, yeah, para representarnos, claro, para hacer todo lo divino que estamos para que haciendo. Sepan ellos que nosotros venimos así y así. De todos los olores, colores y sabores. Y estamos bien. Y riquísima. No, no, no. Que son cinco cosas que me dicen a mí como, yeah, you're dating the real Dominicano team. Oh, my God. Oh, my God. Te voy a decir. La primera es que si te hace reír, ya te ya, tú eres de él. Que los dominicanos son chistosos. La segunda cosa es si te cocina un mangú con los tres golpes. Cocina, los dominicanos cocinan. Claro. ¿Verdad? Si te cocina, oh, vamos a hacer esos dos parts. Ajá. Si te cocina y también si te cocinan un mangú con los tres golpes. Ajá, imagínate. Tres. Ajá. La cuarta es si te baila una bachatica. Te deja loca, fijo. Ahí mismo, caí. Te queda, nunca te vas. Deja, empaca todas tus cosas. O tú sabes que déjalo en la casa porque te vas a quedar ahí mismo. Si te baila una bachata. Y creo que la última es que si tiene labia. Los dominicanos te pueden hablar. Los colombianos así también, no se callan. Ay, Dios mío, te hablan y te enamoran y tú... Espérate, tú tienes un novio en la casa y tú... Espérate, tengo novio, espérate, tengo novio. Esas son las cinco cosas. Cuidado con esos tigres, que son tigres, de verdad. No, o sea, cuidado con los tigres. Muchísimas gracias por tu tiempo. I love you so much. I love you. Gracias. Thank you so much for having me. Thank you for being here. You're a great representation for us. Hey, you know what? Laughter, home-cooked meals, and dancing doesn't sound half bad to me, but I just really want to know what that mofongo... con tres palos o tres golpes. What does that mean? Okay, all right. So I actually looked it up when I saw this interview, right? So it's a mofongo, which is their typical dish, added with some egg, cheese, and salami, which sounds so delicious. That sounds good. But hey, Alex, if you liked all of that, then maybe you should find yourself a Dominican. I was just going to do a little quick shout out to all the Dominicans out there. Call me. That's it, right? Yeah, exactly. Hit her up on the DMs on social media. That's funny. Without a doubt. They're awesome. You know, I have a lot of friends who are Dominican, and they're super fun to be around, so... Who knows? The best, for real. And you know what? Honestly, like, I gotta say, on the flip side, Dominicanas are like that as well. Yeah. Actually, you know what? I used to date one. I remember it right now. Oh. Yeah. I'm not even gonna say her name. That's it. End of the segment. Never We're do done. That. Hey amigos, bueno, ya saben que aquí en Latinx Now les tenemos lo último que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Y con todo esto del encierro y la cuarentena, qué mejor que suscribirse para no perderse ninguna de las noticias más importantes. Así es.